tal? Muy buen domingo, ¿cómo están nuevamente? Bueno, pues los saludamos desde el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Ya entró de lleno el Frente Frío número 16, este nortazo, rachas explosivas. Según los modelos meteorológicos, se prevé pues rachas de entre 100 y 120 kilómetros. La verdad es que entró con todo, entró con Tokio. E inclusive, bueno, pues ya las personas, había algunas personas turistas que habían aquí en la zona de Playa Regatas, pues en la playa, pero ya salieron porque comenzó a sentirse el norte con todo. Ahí usted puede observar al fondo que ya empieza a salirse la arena. Aquí estamos en la zona de Playa Regatas. Ahí puede observar, ahí se ve. Vea cómo se ve que la arena empieza a salirse ya de las fuertes rachas del norte. Que vemos al fondo las palmeras cómo se mueven. Y bueno, les recordamos que es el paso del Frente Frío número 16. Los modelos meteorológicos ya lo estaban previniendo, ya lo habían anunciado, que este día iba a entrar de manera sorpresiva, con rachas explosivas, así lo mencionan, de entre 100 a 120 kilómetros. La verdad es que empezó a sentirse bastante fuerte. Y bueno, pues aquí usted puede observar ya la playa pues cerrada en este momento. La verdad es que había pues todavía algunas personas, turistas en su mayoría, que ya agarraron prácticamente sus cosas y se fueron. Está bastante fuerte el viento. Ya entró con todo, ya entró con Tokio, con Toño. Gracias, Araceli. Sí, exactamente. Ya se empieza a sentir. La verdad es que entró de repente. Estaba muy tranquilo todo y de repente se empezó a sentir el aumento de las rachas. Y la fuerza, de hecho, vean hacia el muelle. Pues sí, hay que disfrutar. Lo bueno que agarró el nortecito en domingo. Para que se lo tome tranquilo, pero vea, nos vamos a acercar más para allá para que vea. Bueno, ahí creo que se ven las imágenes, cómo se están moviendo las palmeras. Y allá al fondo se ve la gran cantidad de arena que comienza a salirse por las fuertes rachas del norte. Y pues si está cerca del bulevar, tenga cuidado con algún cocazo, porque algunas palmeras pues todavía tienen cocos. Entonces puede ser peligroso también por ahí, ¿no? Todavía fíjense que teníamos algunos minutos de estar por aquí y había algunas personas en la playa, principalmente turistas, pero comenzaron a sentir el norte como apretó de manera rápida y bueno, pues mejor huyeron. Saludos a todos, tengan buen día, buen domingo. Aquí informándoles, ya saben, llenándonos de tierra. Estamos a la altura de Playa Regatas, comiendo un poco de arena para informarles, pero bueno, ustedes pueden ver ahí al fondo cómo se ve, vea las rachas, las palmeras, cómo se mueven y también la cantidad de arena que comienza a salirse de ahí del bulevar. La verdad es que yo creo que se va a llenar toda esta parte de arena muy rápida. Que si usted circula por esta curvita, la verdad, hágalo con cuidado, por si es peligrosa, y ahora con arena, pues más todavía. Sí, desde hace dos días están informando que en el norte, desde hace dos días, hay que checar las noticias. Recuerda que pues si va a ir a desayunar, mejor pida para llevar, porque la verdad sí está con todo, ¿eh? Entró con todo el montecito
A los turistas les gusta, pero también, bueno, pues es peligroso, le repetimos, algún cocazo por ahí. Pues hay que pedir para llevar por ahí a los que querían ir a desayunar, pues ya no se les hizo. Y bueno, pues comer un poquito de tierra también, porque lo que más huele aquí en la ciudad es tierra. Pues ahí está la información. Se prendió esta vaina. Muchísima tierra por aquí. Los cocazos están peligrosos aquí en el bulevar, ¿eh? No, no le miento. Hay algunas palmeras que sí lograron podar, pero hay otras que no. Y bueno, pues a muchas personas que no son de aquí, que normalmente no ven ese tipo de fenómenos meteorológicos, pues les llama la atención. Toman fotografías del mar y del norte, ¿no? Pero pues ya nosotros que estamos acostumbrados. Sí, va a bajar un poquito la temperatura, no creo que mucho, la verdad. De hecho, había muchísima gente haciendo ejercicio. Ya obviamente, pues prácticamente es nula la presencia de gente aquí en el bulevar. Te repetimos, estamos aquí en la famosa, en la famosísima playa Regatas. Yo creo que al menos unas 12 horas, la verdad de manera exacta no lo sé, pero pues la forma explosiva en la que entró, con estas rachas explosivas, así le llaman los meteorólogos, los expertos, de entre 100 y 120 kilómetros, pues van a permanecer por lo menos durante todo el día, supongo. Exactamente, a veces estos no duran tanto, pero pues sí, hay que cuidarnos de la ramona, del cocazo y del gaviotazo, yo porque las gaviotas andan volando medio bajito aquí. Pues bueno, seguimos al pendiente. Por el momento, obviamente, el puerto está cerrado por este evento del norte que ya se esperaba. La zona de playa está cerrada, hay gente que se empieza a meter, que está aquí en la zona de playa. ¡Ala! 2 kilos de tierra aquí comiendo. Sí, un gaviotazo, porque aquí andan las gaviotas medio... O un pelicanazo me van a dar por aquí. Es lo que les digo, que mucha gente que no es de aquí, pues le atrae, ¿no? Les llama la atención el norte y ver la fuerza con la que entra. Pero bueno, hay que tener cuidado. No hay que meterse el agua, está prohibido, esta bandera roja. O sea, eso está por demás, ¿no? Digo, hay que tener sentido común, aunque no es, aunque las personas no sean de aquí. Saludos ahí a todos los que nos ven, como siempre. Y bueno, pues ahí ya sabe, abríguese, porque sí está, no hace mucho frío, pero a lo mejor al rato está un poquito nublado. El güero nada más hace un ratito. Pero bueno, pues gracias a todos, saludos. Vamos a darles unos saludos ahí a Rox, a Ana, a Alexandra. Gracias a todos. Saludos, ahí manden sus saludos ya para despedirnos. Jesús, provecho a todos, un tequilazo, gracias, sí, a lo mejor podría ser, se antoja, cómo no, siempre es buen momento. Y bueno, pues, amarre las láminas, mande
a soldar el tanque del agua y el estacionario, el rotoplas no se le vaya a volar. ACS, saludos Chávez. Stephanie, saludos. Angie, saludos. Pao, saludos. Mirelita, saludos. Laura, saludos. Nancy, Carlos. Mirelita. Los saludos me están costando como 2 kilos de tierra en el hocico, pero bueno, pues ahí andamos. Juanpa, Esteban, Jorge, Alexandra Vázquez, Rosa Molina, gracias por compartir, compartan. Y bueno, pues así va a estar en el municipio de Boca del Río. Igual y cierran la parte de Boulevard Manuel Ávila Camacho, de Ruiz Cortines a Juan Pablo II, como se hace normalmente, porque pues recuerden que ahí entra con más fuerza en las olas. Y bueno, vea la cantidad de arena que va jalando por allá. Laura Ortiz, saludos a Pri. Deneris, Patricia, saludos a todos. Si andan en moto también cuídense mucho, porque pues uno como está gordito y medio pachoncito, pues aguanta el jaloneo, pero pues hay muchos compañeros ciclistas que están flaquitos y que sí, está peligroso andar ahorita, está peligroso. Alberto, saludos. Alexandra, Héctor, García, saludos. Ya los que saludé, ya, basta. No es piñata, señores. Pues bueno, saludos a todos, gracias por seguirnos como siempre. Y bueno, cuídense mucho. Recuerde también, por ahí, cuidado con la, les decíamos, con la Ramona, con el poste, con la luminaria. Porque bueno, pues con estos frentes fríos, es el número que y las rachas bastante explosivas, tengan cuidado porque no vayas a que malas que caigas ahí a su carreta, a lo que usted tenga. Pues miren, aquí está un motociclista que está pachoncito como yo, está gordito, no tiene tanto problema. Pero sí hay algunos amigos de motocicleta que están flaquitos, que sí les... La verdad es que sí, las rachas de repente mueven la moto. Pues bueno, saludos a todos. Como siempre, un placer saludarles. Les repetimos, va a estar algunas horas este fenómeno meteorológico. El modelo que presentaban los expertos, bueno, va a estar entre 100 y 120 rachas explosivas. Bolovanes, porque se les van a volar y se enfrían con el norte, y ahorita no hay ni sol para que los caliente, como aquel famoso calientito por el sol. El norte-sur no les paró, bueno, también suele pasar. Saludos a todos, gracias, como siempre un placer saludarles. Nos seguimos viendo, nos seguimos al pendiente. Y bueno, pues también por ahí, miren, nos despedimos con este bonito Corvette que viene por acá. Chulada, chulada el Corvette. Saludos, gracias. Estamos amigajonaditos. Sale, saludos.